telegrama? Dame. Debe ser de abuelito. ¿Qué dice? Por favor. Llegamos el 12. Extrañándonos, reciban cariño Francisco y Amalia. Oh, ¡qué alegría! ¡Qué lindo! ¿Vieron? Nosotros sí que los hemos extrañado. Ahora sí se le van a acabar los mimos. Habrá que ordenar la casa. Mamá es tan minuciosa. Ahora no sé cómo me voy a arreglar con Beba. Si ni me deja mover. María, me pareció que el nene lloraba. Fíjese, por favor. Bien, señora. Beba, por favor, quédate quieta. ¿Tenés apuro? ¿Te espera alguien? A un abogado siempre lo espera alguien. A las 10 tenía que estar en el centro. Yo creí que los tribunales cerraban a la tarde. El nene está dormido, señora. Gracias, María. Traiga el café, que el señor está apurado. Paso. Ya te lo trae. Menos 5. ¿Te parece que tengo tiempo de llegar al centro a las 10? Buenas noches. Te acompaño. Buenas noches. Buenas noches. ¿Regresarás muy tarde? No lo sé, podés acostarte. Está bien. ¿No le das un beso al nene? ¿Pero para qué si está dormido? Mira, no sabía que los padres besan únicamente a los hijos despiertos. Me revientan las ironías. Y a mí el abandono. ¿Cuál es el motivo que tenés para salir todas las noches? ¡Empezamos! ¡Seguimos! Ya sos una visita en tu casa. No te casaste con un pinche de oficina. El reloj de firma, 8 horas laborables, vacaciones pagas. Quería que terminara mi carrera. Bien, ahora la terminé. ¿Cómo me venís? Con problemas. Son los problemas que me vienen de vos y de tu mala voluntad. También cuando te pones... Ya son 15 días que salís todas las noches. Y mañana serán 16. Ahora que papá y mamá vuelven del viaje, lindas novedades van a encontrar. Ya lo creo. Mamita, tengo sueño. Yo también. Vamos a la camucha. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿No tenés frío, vieja? No, tengo rabia. ¿Cómo no se apura este barco? Patrona, usted es la primera novia que quiere terminar su luna de miel. Tres meses sin ver a los hijos. Para eso, grandulones. Pero los nietos no son grandulones. Y cómo los extraño. Además, el bisnietito... Se me está poniendo vieja la novia. Hasta un bisnietito tiene. Ah, yo sola. ¿Eh? ¿Y tú qué tienes? Unas ganas tan grandes de volver. Bienvenidos, abuelitos, bienvenidos.
todo igualito que antes. Hasta el polvo. Vieja, ¿vos has pensado en esta tranquilidad de ahora? Los hijos casados, los nietos en orden y los viejos por fin nos lavamos las manos. Ay, hemos tenido muchos dolores de cabeza. El dolor cuando pasa, ¿qué importa? Hicimos todo lo posible por la pebetada hasta hacerlo vivir en casa. Y ahora, vieja, ¿qué nos queda sino vivir alegremente con este orgullo de todos los problemas resueltos? Abuelita, abuelita. Pero, Graciela, ¿pero cómo no te has acostado todavía? Abuela. Pero, nena, nena querida, ¿qué tienes? La primera noche en casa y ya vamos a la guerra. Pero hubieras esperado mañana. ¿Pero qué te pasa, criatura? Que Fernando ya no me quiere más. ¿Cómo? ¿Que no te quiere más a los 3 años de casado? Hija, eso empieza recién a los 5. No me quiere más. No me quiere más. ¿Para qué se habrá apurado el barco? ¿Pero cómo dices eso? ¿Con qué fundamento dices ese disparate? Ha cambiado mucho, abuelita. La esposa y el hijo, ¿para qué los tiene? Dinero sí, dinero no me falta. Pero ya no lo tengo a él. Trasnocha, no me dice dónde va, me trata fríamente, habla bajito por teléfono. ¿Estará afónico? O enamorado. Sí, claro, sonsa. Sí. No. Pero enamorado de otra. Pero, mi hijo, muchacho tan bueno y a los 3 años de casado. No, abuelito, mira, yo tengo un presentimiento. Hasta he pensado hacerlo seguido. Graciela, eso no sería digno de ti. Tampoco es digno de mí que me engañe. Tontería, tu marido es un hombre de trabajo. Y lo que vos tomás por infidelidad, a lo mejor son gajes de su oficio de picapleito. Vamos, querida, tu abuelo se encargará de todo. Un momentito que no oí bien. ¿Que me encargaré de qué? Que se encarguen los padres. Los padres están afuera. Y a falta de ellos, eres tú el que tiene que averiguar lo que está ocurriendo con este muchacho. A ti te respeta mucho y te lo dirá. Abuelito, averiguame. Hágame el favor de no amolar. Llego de viaje buscando la tranquilidad de mi casa y aún no he hecho una noche en casa y ya me salen al paso con este problemita de la pesquisa. Vos me casaste con Fernando. Si no hubiera sido por tu culpa, yo no estaría casada con él. Muchas gracias. La nena tiene razón. Este matrimonio es tuyo y no lo podéis abandonar así. Ahora le toca allí. Abuelita, decile que me ayude. Oh, viejo, ¿verdad que vas a ayudarla? Cuando me descompuse en el barco y casi me muero con el mareo. Ay, qué tranquilo estaba. Y bueno, hágalo pasar. ¿Cómo está, abuelo? Aquí me tenés, mi hijo, curioseando. ¿Te hago perder el tiempo? ¿Esperás a alguien? ¿Te jorobo, che? No, no, abuelo, no. ¿El cigarro? Acepto, pero nada más que 3. ¿Un trago? No, te agradezco. El alcohol se me sube a la cabeza y después baja el hígado. ¿Sí? La señorita Marlene, doctor. Páseme la comunicación. Personalmente. Que espere. ¿Cómo van tus cosas? ¿Mucho trabajo? Sí, algo. ¿Y tu matrimonio sobre el riele o el vagón ya agarró el desvío? Graciela le dijo algo. A mi edad ya no hablo con mujeres. ¿Son felices? Naturalmente. Mira, mijo, yo a vos te casé porque el matrimonio será una batalla, pero lo más lindo es ganarla. Lo más difícil, los 30 primeros años. Pero después uno se acostumbra. ¿Qué querés, mija? Dice la señorita Marlene que no puede esperar. ¿Marlene? Dile que pase. ¡No! Todavía no. Bueno, doctor. Abuelo, una cliente importante y un problema urgente. Perdóneme. ¿Está en tu derecho? No, por allí no. ¿Eh? Ah. Hasta luego, abuelo. Hasta luego y que emboquees el asunto, che. No te esperaba un minuto más. Celebro una entrevista con un cliente importante y el cliente a la calle porque parece que vos no podés esperar. Son 4:30 y las 5 tengo ensayo general. Tarán, tarán, tarán. ¿Venís del estreno? Ya sabés que no me gusta visitarte en el teatro. Además, los abuelos eran en casa. ¿Cómo? Al estreno que iba a dedicarte yo, preferís al dúo cómico de los viejos.
Me gustaría que tuvieses el buen gusto de respetarlos. Dame un ejemplo respetándome a mí. Es el mejor estreno de la temporada. Había resuelto que me aplaudieras primero y me invitarías a cenar después. Y ahora resulta que tenés una cita de museo con Cristóbal Colombo, señora. Marlene, vos no querés comprender que tengo compromisos. Bueno, respeta los tuyos que yo respetaré los míos. ¿Qué querés decir? Que no me faltará compañía para esta noche. Quédate con tu abuelo, que ya me conseguiría algún nieto. Vos no saldrás con nadie. Fáltame esta noche y verás si salgo o no. Pero vos, ¿qué me vas a faltar? ¿Ah? ¿Te espero? Sí. Permítame. Gracias. ¿Planta baja? Sí. ¿Estrena esta noche? ¿Me conoce? ¿Pero quién no la conoce a usted? La he aplaudido tantas veces en el Teatro Príncipe. ¿Quiere decir teatro nuevo? Ah, perdón, tengo muy mala memoria para recordar los teatros. Pero en cambio tengo muy buena memoria para recordar las grandes actrices. Que tenga la suerte que se merece. Muchas gracias, señor. Cristóbal Colón. ¿Y quién será esa loca? ¿Cómo voy a saber si ni la he visto? No se puede acusar sin ver. Me bastó escuchar. Palabras. Y besos. ¿Se besaron? De entrada y de salida. ¿Y por qué se besaron? Y porque tienen boca y la usan. Pero mira qué pregunta la tuya. Pero entonces tú crees que ellos... Lo mío no es credulidad, sino evidencia. Tenía razón la pobre Graciela. Y justo a mi nieta le pide que venir a pasar esto. Eso le pasa a muchas nietas, pero las otras son ajenas y esta es mía. Y si tiene dos padres abriboca que no saben poner el hombro se lo va a poner el abuelo. Y yo contigo, querido. No, usted mi novia, no. No se meta que estas son cosas de varones. Y quédese tranquila, que yo voy a portarme como un varón. Si tu abuelo te ha prometido resolver el problema, tu abuelo lo resolverá. Claro, de esa manera lo va a resolver. ¡Listo!
¿Está bien? ¿También sale sol? ¿Negocios? Van para 2 semanas que todos los negocios los haces de noche. Parecen negocios oscuros. No me tiene confianza, mi novia. Te la tuve hasta ahora, cuando te acostabas a 9:30. Pero desde hace 15 días yo no sé qué le pasa a tu reloj. ¿Vas a pensar mal de mí, vieja? Ya no estoy para estos trotes y a vos te consta. Hasta luego, tontita. A ver otro reloj, abuelito. ¿Y usted? No, si en abril cumple los 70 años. Salud. ¿Qué coche me trajo hoy? Sí, no se puede elegir, el patrón me dice agarra y agarro. La cuenta. ¿Tanto? Sí, 35 pesos la hora, 1 peso 30 el kilómetro. Póngale propina, póngale gorra de almirante. Y con gorra de visera le saldría más acomodado. Vamos al teatro, ¿no? Siempre vamos al teatro. Está bien. García, esto está lleno de arroz. Tuve un casamiento en Belezarfia. Ah, y 50 lágrimas son del entierro de ayer. Clavitis, clavitis. Su clavil, señor. Gracias. Clavilis, clavilis. Clavilis. También hoy está el punto. Que con traje nuevo. Lo único que tiene nuevo es el traje. ¿Quién es la víctima? ¿Qué sé yo? Parece que lo conocí en un ascensor. Esta no hace otra cosa que subir.